Es la primera vez que voy. En realidad esto surgió como una inquietud dentro de la cátedra de asistir. La cátedra a la cual represento es marco regulatorio de las telecomunicaciones y poco por la información y por el contenido propio de la cátedra, creímos pertinente que al menos un participante fuera. Así que, bueno, tomamos la decisión de ir y participar de este, de este foro. Teniendo en cuenta el nombre de la cátedra que estás dirigiendo y del eje temático de la escuela de gobernanza, ¿existen formas de regular las telecomunicaciones? ¿Se está debatiendo? ¿Se encuentran soluciones a esta problemática que eh, no, no se ejerce un gobierno en Internet? Sí, en realidad eh, el, lo que es las telecomunicaciones propiamente dicha, en nuestro país hoy existe normativa que va permanentemente evolucionando. Todos los años siempre hay algún cambio eh, al respecto, ya sea por evolución tecnológica o por evolución del mercado. Particularmente lo que representa eh, la Internet como tal tiene un condimento adicional que complejiza un poco la cuestión, es que carece de eh, fronteras y de territorio. Y eso es un poco lo que está en juego hoy y lo que se discute, entre otras cosas en el ámbito de este foro, es justamente eso, la territorialidad y un poco empiezan a crujir este concepto de soberanía de los países con el tema de las criptomonedas, de la protección de datos, etcétera, etcétera, que es un poco el eje y el foco que se está poniendo hoy por hoy en esta, en esta cuestión que hace que sea importante de este tipo de foro y permanente y es de permanente discusión y todavía de mucho camino por recorrer. ¿Y cuál es el nivel de Argentina y de los profesionales en la formación que tienen en esta temática? En lo que le respecta a regulación, todavía en el ámbito de nosotros como ingenieros nos falta y nos cuesta un poco. Por eso es interesante que haya colegas, compañeros, alumnos y demás que participen. Eh, pero de todas maneras sigue siendo un ámbito interdisciplinario donde hay abogados, hay políticos, hay ingenieros, hay... Eh, hasta recuerdo una persona que era eh, antropóloga, creo. No recuerdo, eh, creo que antropóloga, que también participaba y, y, y es bastante interdisciplinario y hay aporte de todo, de toda índole. Creo que nosotros como ingenieros deberíamos tener un poquito más de, de participación y fortaleza en la toma de decisiones que se pueden llegar a dar, ¿no?